Señores, muy buenos días, gracias por estar a esta hora de la mañana. Aquí comienza su programa La Cosa Como Es, correspondiente a esta jornada. Quiero agradecer a todos ustedes la atención que nos prestan, desearles que este sea un año bueno, generoso con cada uno de ustedes y de sus familias, y sobre todo con los proyectos colectivos también, con el país como nación. Ha entrado este año 2020, que es un año de muchísimos desafíos para la República Dominicana, un año que es electoral, que hay, digamos que un pugilato inminente por cada una de las cientos de candidaturas que estarán disputándose. Yo me siento muy agradecida de estar acá, quiero felicitarles por este año nuevo. Estuve durante un poco más de una semana, aunque dejé algunos programas ya listos, grabados, poco más de una semana fuera del territorio, específicamente en Nueva York, donde tuve la oportunidad de compartir con ciudadanos y ciudadanas de este país, que creen en este país, que lo aman, que lo siguen, que están pendientes de todas y cada una de las noticias, de cada detalle, y de ellos quisiera hablar en el día de hoy. Pero antes, quiero agradecer a Indira Vázquez, periodista. Indira Vázquez trabaja en Santiago y desde Santiago se trasladó las veces que fueron necesarias. Ayer estaba aquí para conducir este programa. Así que Indira, mil gracias por ese gesto de acompañar a La Cosa Como Es durante esos días de ausencia, como también a todo el equipo que hizo posible esa transmisión. Hacía muchísimo tiempo que no me encontraba con unos días de vacaciones. Ustedes saben, por la naturaleza del trabajo y por los cambios que he tenido en los últimos tiempos, bueno, pues ha coincidido que no tuviera ese espacio. Quiero agradecer a la gente que está en el canal de YouTube, muchísimas gracias, y que está conversando. Con algunos de ellos me gustaría conversar en el día de hoy, cuando hablemos un poco de la comunidad dominicana que reside en los Estados Unidos. Yo quisiera hablar un poquito de ellos. He conversado desde taxistas que abordaban de manera frecuente, todos los taxistas que abordé fueron dominicanos, gente trabajadora, y yo siempre le hacía una pregunta: ¿cuánto tiempo tiene que llegaste? ¿Cuál es la situación? ¿Cómo viniste? ¿Cuáles son tus metas? Y bueno, te permite tener una proyección, por lo menos, de ese sector de la población, gente sencilla, como también en las actividades que participé. Aunque estaba de vacaciones, tuvimos un encuentro a propósito del tema de los feminicidios, donde fue un grupo importante de ciudadanos y ciudadanas residentes en los Estados Unidos y específicamente en Nueva York, a los que quiero agradecer, y también voy a referirme a este tema. Tuve la posibilidad de compartir algunas entrevistas, menos de las que fueron solicitadas, porque obviamente si seguía el plan y la agenda de las entrevistas, no iba a sentir que estaba de vacaciones. En mi trabajo todos los días es este, así que espero que esa gente a la que no pude corresponder me disculpen, y ya en otra oportunidad, bueno, pues podemos acatar ese llamado. Pero bueno, estuvimos en algunos. Voy a comenzar esta jornada pensando un poco en los proyectos del año, en lo que hacemos, en el sentido de la vida. Uno no siempre está pensando en el sentido que tienen nuestras vidas, a qué la dedicamos, por qué nos esforzamos, por qué luchamos, por qué trabajamos, por qué nos levantamos todos los días y decimos: hoy yo voy a trabajar. Y bueno, a veces se trabaja simplemente por comer y por sobrevivir, nada más. Dice: bueno, yo estoy aquí para pagar las cuentas, o para comprar algo nuevo, o para ver qué logro hacer. Es difícil a veces tener unas metas más altas cuando de luchar solo por la sobrevivencia se trata, pero hay que hacer el esfuerzo. También aquellos que son padres, que a veces ven cristalizados sus sueños en sus hijos, la gente más joven, para no dejarse llevar. Y quise traer este contenido que voy a poner ahora de Pepe Mujica, que fue presidente de Uruguay, como ustedes saben. Pepe Mujica, más que un expresidente de un país, que fue, digamos que un presidente reconocido por su sencillez, por la manera en la que vivía, por las expresiones que tiene, por los valores que profesa. Quizás como un hombre mayor, un abuelo, el abuelo de la familia, que habla de estas cosas, que habla de cómo vivimos en estos tiempos, que habla de las prisas. Un hombre sabio, porque incluso hay una película que está basada en su vida y en la vida de otros líderes políticos que terminaron siendo, cómo vivieron 12 años
de prisión. Y la prisión, completamente aislado y de la posibilidad de conversar, de interactuar, privado de su libertad y privado de condiciones básicas para vivir, forjaron su carácter. Le dan a la vida otro sentido, digamos, por qué lucha, por qué cree. Él estuvo recientemente en México y una periodista le preguntó por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Él elude la pregunta de la periodista, de todas maneras lo voy a dejar completo, pero entra en esa fase, en hablar de la vida y de por qué luchamos. Creo que como un hombre mayor, como un viejo sabio, sería así como el abuelo de la familia o el bisabuelo, esa persona que usted va y le consulta porque ha vivido mucho. Y para empezar este 2020, quisiera esas palabras que creo que son inspiradoras. Dice, si usted no le busca un sentido a su vida, el mercado se lo pone. Vamos a ver a Pepe Mujica. Ana Portella, del financiero Bloomberg. Usted y el presidente López Obrador tienen rasgos parecidos en las formas, tienen discursos muy bien elaborados y muy pausados también. Me gustaría saber, cuando uno está en la presidencia de un Estado, de un país, ¿cómo se pasa del mundo de las ideas y cómo esto se transforma en políticas reales? En México se está viendo pues, un poco de dificultades a la hora de entender cómo el presidente López Obrador llevará a cabo estas grandes ideas de abrazos y no balazos y economías morales. ¿Qué consejo le daría a usted para aterrizar en la realidad y convertirlo en política? Otra pregunta sería, si usted considera que López Obrador es de izquierdas, porque hay elementos que nos confunden, como su posición sobre el aborto, el hecho de que no quiera subir impuestos, no sé cómo usted lo ve. Y finalmente, si me pudiera valorar si usted cree que estos movimientos de protesta que están habiendo por toda Latinoamérica podrían llegar en México, considerando que más de la mitad de la población está en situación de pobreza o extrema pobreza y hay casi 30.000 asesinados este año en este país. Gracias. Bueno, la verdad que te entendí más o menos. Y que tú no me entendiste. Que yo no quiero hablar de López Obrador. Porque no me conviene hablar. Porque tengo que respetar la casa en la que estoy. Que tengo que desearle suerte y comprensión al pueblo mexicano, que vaya que tiene problemas, para que yo venga a tirarle más problemas todavía, sin ayudarlo a solucionar ninguno. Yo sé, en el fondo, la tragedia del pueblo mexicano. Yo sé de la afirmación histórica, tan lejos de Dios. Yo sé de todo eso, de las deudas sociales, del desamparo en el que han vivido mucho tiempo, de los sueños frustrados, de una revolución hermosa que los sacudió hasta los cimientos. Pero a ver, luchen, muchachos. Se puede vivir porque se nació, igual que un escarabajo o una hormiga. Pero la naturaleza nos hizo animales conscientes. En parte, a nuestra vida le podemos dar un rumbo. Si ustedes no le dan un rumbo deliberado, no se preocupen. El mercado se los va a dar y se van a pasar toda la vida pagando cuotas a fin de mes y soñando que progresan comprando nuevas cosas hasta que sean unos viejos inútiles. La otra alternativa, que parte de su vida la gasten
al servicio de un poco de utopía, si quieren, de intentar construir un país mejor, una sociedad mejor para los que van a venir después de ustedes. Pero esa es una decisión consciente que en alguna etapa de la vida hay que tomar. Y que si tú no la tomas conscientemente, mecánicamente, la realidad te va a arrastrar. Y vas a creer que progresar significa cambiar la moto por el auto y después cambiar el autito por un Audi y así sucesivamente. Hay que elegir. Probablemente cuando seas viejo o vieja y el reumatismo y los dolores de los huesos te paralicen, una tarde te mires a un espejo y te hagas la pregunta: ¿habré traicionado al niño que llevaba adentro? Pero ya será tarde. Edith Febles, La Cosa Como Es. Bueno, ahí teníamos a Pepe Mujica. Le decía que como un abuelo, como un sabio, como el referente de una familia, preguntándonos algo muy básico: ¿en qué gastamos nuestra vida? Para este año 2020, esos son nuestros deseos, que nos preguntemos en qué gastamos nuestra vida, en qué invertimos nuestro tiempo y si es el mercado, como dice él, el que nos impone un sentido a esa vida, la de pagar cada mes, la de correr para sustituir una cosa y otra, o si por el contrario ponemos ese espacio y ese tiempo al servicio de los demás. Y podemos decir que aquellas personas que se vinculan, sea en las familias, en su comunidad, en la empresa donde usted trabaje, en el país donde viva, si su presencia las hizo más o menos felices. Ese tendría que ser un poco el sentido. Así que con esa aspiración de que todo el mundo tenga la posibilidad de hacerse esa pregunta y de dejarse contagiar por esos ideales y por un sentido de justicia y de mayor igualdad, en una sociedad donde hay gente que tiene demasiado, demasiado, un mundo así, que hay gente que tiene que le sobra y hay otros que no tienen con qué llevar un pan a su mesa. Mientras eso ocurre, habrá temas pendientes por los que trabajar. Y por supuesto, en otros muchos aspectos que tienen que ver con un déficit de justicia. Quisiera comenzar ese año con esa aspiración y con esas sabias palabras de Pepe Mujica, y cuando regrese vamos a conversar algunas de las cosas que he estado pensando y estuve observando durante estos días. Yo estuve 8 días y me parece que estuve un mes, porque fueron muchas experiencias y fue muy rápido y me encontré con mucha gente, participé en muchos encuentros y les digo la verdad, no paré. Hasta llegar esta madrugada aquí a Santo Domingo, de vuelta a nuestra querida tierra. Y quiero hablar de esos hombres y mujeres que un día decidieron irse, algunos legal. Encontré también algunos que se habían ido en yola, que habían llegado a Puerto Rico, que habían legalizado su situación y terminaron en los Estados Unidos. Vamos a hablar de ellos, porque hablar de ellos es también hablar de las familias que dejaron aquí y de las ideas que se pueden tener todavía aquí en este terruño de lo que hace nuestra gente en los Estados Unidos de América. Vuelvo de una vez.